En primer término, me parece que la importancia de los Estados Unidos no solamente para América Latina, sino para el mundo. Ahí se necesita a la persona con mayor experiencia y más capacitada para gobernar a la primera economía del mundo y el país con un mayor liderazgo a nivel internacional, militar, etc. Siempre he dicho que Hillary votaría, si fuera estadounidense, por ella, no por el hecho de ser mujer, eso me halaga y me alegra. También rompe un techo de cristal, pero lo más importante es que la persona con mayor capacidad, con mayor experiencia y que tiene una trayectoria de vida que respalda de que llevarían a la persona en estos momentos tienen las mayores cualidades para ocupar ese cargo. Sin duda alguna, para los Estados Unidos, un país en deuda con las mujeres, no ha tenido una vicepresidenta, hay una subrepresentación en las gobernaciones, el Senado hay 20 mujeres de 100, entonces sí es un país que a pesar de que la mujer se ha empoderado y está presente en los espacios laborales en condición de prácticamente de igualdad, esa igualdad no se ve reflejada en los espacios políticos. Y es increíble que en el siglo XXI todavía no haya licencia de maternidad, por ejemplo, y la desigualdad en términos salariales es una realidad.